Mi hija el día martes 30, como casi 9:50, 10 de la noche, salió ya en pijama a recibir una llamada, me imagino, supuestamente. Baja de la casa y se dirige hacia la esquina, que hay una panadería. Según la señora de la panadería, me dice de que ella no entró a comprar nada, que estaba fuera en la reja como esperando a alguien, pues que alguien la ha llamado. Y dice que ahí nomás se acercó una moto y le disparó. Información en vivo desde el cercado de Lima y en estos momentos se viene velando el cuerpo de una joven madre de 28 años, Sandra Tiziana Livia, quien se convirtió en una nueva víctima de feminicidio. El hecho ocurrió en extrañas circunstancias el martes 30 de enero cuando la joven se encontraba en su domicilio y de pronto, según referidos familiares, recibe una llamada misteriosa que hace que la joven salga de su vivienda y es en ese momento en que sucede este lamentable hecho donde es atacada y finalmente fallece. En estos momentos estamos con su madre, Sandra Sánchez, para que nos cuente y detalle un poco de cómo se vivió este momento. Señora, buenos días, bienvenida, exitosa, nuestras más sentidas condolencias. Buenos días, muchas gracias. Sí, mi hija el día martes 30, como casi 9:50, 10 de la noche, salió ya en pijama a recibir una llamada, me imagino, supuestamente. Baja de la casa y se dirige hacia la esquina, que hay una panadería. Según la señora de la panadería, me dice de que ella no entró a comprar nada, que estaba fuera en la reja como esperando a alguien. Pues que alguien la ha llamado. Y dice que ahí nomás se acercó una moto. Le disparó y mi hija entró a pedir ayuda ya acercándose a la vitrina de la panadería y se desvaneció. Dice que el hombre salió, volvió a regresar para volverle a tirar otra bala, pero ya la segunda bala cayó a la vitrina de la panadería y de ahí ya llamaron a la paz, escucharon los dos balazos, la gente salió, no había nadie en ese momento en la calle para que puedan ver al hombre. Solamente vieron que no tenía casco, que era un hombre medio grueso, ¿no? Prieto, oscuro, pero más nada. Y ahora mi hija está muerta. Pido por favor, la policía estuvo ese día, pidieron si el celular de mi hija estaba en la casa. Bueno, yo ya estaba en el hospital, pero mi hermano encontró el celular ahí arriba en su casa y se lo llevó al ladirincre de Apolo, me dijo que era, pero no me llaman, no me dicen nada, no me dicen si abrieron el celular, que han visto algo, si han encontrado algo, no han ido tampoco al grifo que se les quiere en mi casa, a los alrededores donde hay cámaras a pedirlas. No sé cuántos días han pasado, 3, 4 días. No han ido a pedir nada a la policía No se han de cama, comunicado no con se han ustedes comunicado tampoco. conmigo tampoco, no sé nada. Le pido por favor a las autoridades que vean estos casos, que me apoyen como seres humanos, también son padres, son hijos, son abuelos. Les pido por el amor de Dios, no seré la esposa del ministro del Interior ni la presidenta del Perú, pero también son padres, necesito que se pongan en mis zapatos, que sientan lo que yo estoy sintiendo y que muevan cielo y tierra para que puedan agarrar a ese desgraciado, porque mi hija no tiene enemigos, no tiene nada. Eso, señora, ¿ustedes sospechan de alguien? Tal vez su hija recibía alguna amenaza. La verdad, mi hija nunca me comentó nada de esas cosas, aparte que ella era una chica muy reservada, no, muy independiente, pero nunca me dijo si alguien la amenazó, tampoco ni para decir de préstamos, esos préstamos que hacen de gota, no, porque mi hija es muy cuidadosa en eso, siempre ha sido cuidadosa, incluso a mí siempre decía, mamá, no crea nada que te van a prestar dinero, no, nada, ¿Cómo es mamá. la relación con su expareja, padre de su pequeña hija de 8 años? Bueno, ellos la verdad no hablan mucho, solamente le pasa a mi nieta nada más. No hay mucho contacto incluso de padre e hija, ¿no? Recién él ha venido ayer, no hablarme ¿Las porque sospechas están hacia él también? la verdad yo no pongo la mano sobre el fuego por nadie ahora, porque yo pienso que mi hija confió en alguien, porque alguien la llamó, le hicieron eso, no lo sé, la verdad, estoy desconcertada con todo esto. Pero ayer ha venido el papá con los abuelos. Después de más de un año, creo.
Finalmente, señora, entonces el pedido es para las autoridades. Sí, le pido por favor a todas las autoridades pertinentes que vean estos casos, que se pongan en mis zapatos. Esto no puede quedar impune, que tenemos que encontrar. No me van a regresar a mi hija, pero por favor les pido que encuentren a ese desgraciado y que pague como debe ser la justicia. Bien, Nicolás, entonces este fue el pedido de Sandra Sánchez, madre, la joven de 28 años, quien fue asesinada el martes 30 cuando salió de su vivienda y que hasta ahora no se sabe absolutamente nada de esta persona y sobre todo lo que más indigna a la familia es que la policía hasta el momento no se haya comunicado para dar parte de cómo es que va la investigación de este caso. Contigo, Nicolás.